Bienvenidos al deporte en su conjunto desde todos los ángulos que lo practicáis. Para nosotros, para Navia, es un gran honor tener aquí, albergar, tener aquí hoy este día en la gala de la Unión, y es un gran honor que sumamos el agradecimiento de vuestra presencia y de la presencia de los que componen la mesa de la dirección de Nacional y Asturiana y de Asturiano, también, por supuesto, a la Dirección General de Deportes de Asturias, a Beatriz, que inaugura, vamos, recientemente su cargo, con todas las expectativas, con todas las ilusiones que tiene desarrollar esa Dirección General de Deportes, y que quiero decirlo aquí, quiero decirlo al público, que sabe que cuenta con todo el apoyo y con toda la colaboración que desde Navia podamos dar. Seguro que es una ayuda clave y importante, pero desde luego sí es hecha con todo el corazón y con todo el cariño de colaborar en algo tan importante para Navia, como bien decía antes en la presentación, como es el deporte. Y así está demostrado por los galardones que efectivamente hemos recibido a nivel nacional. Quiero también no olvidarme de algo muy importante, que es del día a día de cada uno de los clubes y de cada uno de los que practican deporte, pero sobre todo ese sacrificio que hacen las directivas de todos los clubes. Directivas que están día a día trabajando desinteresadísimamente solo con un objetivo, que es el objetivo de que pueda practicarse el deporte, que pueda hacerse en las mejores condiciones y acudir a todos los eventos y a todos los campeonatos que se celebren en la especialidad que cada uno practica. Pero no puedo olvidarme tampoco, y quiero decirlo aquí alto y claro, de todos aquellos que colaboran los sponsors con esta actividad deportiva. Empresas grandes y pequeñas, desde bares hasta comercios, siguiendo por las instituciones a nivel regional y estatal, que puedan ser. Creo que son auténticamente también protagonistas y que deben de tener mayor reconocimiento público, como creo que hay que hacerles siempre que hay un momento en que se unen los deportistas, que saben que sin ellos muchas veces las cosas no se podrían hacer. Y por último, quiero en Navia, un sitio donde el piragüismo tiene un muy especial lugar en el deporte, ya por la antigüedad y ya por la intensidad con la que se hace, quiero destacar a todas esas personas que antes decía que son los que mueven el entramado, el tejido del deporte en toda España, de esa gente voluntaria que hace horas y horas y horas para que aquello vaya adelante. Y esa persona en el piragüismo, aquí en Navia, tiene desde luego un nombre y unos apellidos. Se llama Joaquín Camposorio, y yo creo que es algo que merece un importantísimo reconocimiento público, por lo que creo que tenemos que hacer siempre. Acompañaros en esta noche especial para toda la familia de Piragüismo y Principado de Asturias. Darle enhorabuena a todas las premiadas y a todos los premiados. Sé que el piragüismo requiere una serie de ingredientes para el éxito. Requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere compromiso, sacrificio, pasión, ilusión y, por supuesto, talento. Vosotros, todos los que habéis subido aquí al escenario, tenéis esas características. Sin embargo, el éxito es algo muy relativo, es algo muy personal. Decía Michael Jordan, he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces han confiado en mí para hacer el tiro que ganaba un partido, y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida, y por eso es por lo que tengo éxito. Yo no soy Michael Jordan, pero sí que he sido deportista, he sido entrenadora, he sido presidenta de un club, he sido directiva de una federación.
por toda mi trayectoria sí que os puedo decir que más allá del éxito, de las victorias y de los triunfos, más allá de todo eso, quedaros con una cosa, con disfrutar del camino. Porque cuando pasan los años, lo que queda es eso, son los amigos, son las experiencias, las anécdotas que vivís, y todas esas cosas son las que realmente quedan para vos. Vale, entonces todos los que estáis aquí, no solo los deportistas que habéis subido, sino todos aquellos que sois deportistas y estáis acompañando a los que se han tenido la oportunidad de triunfar en ese sentido, pues sentiros triunfadores también. Nada más, voy a ser muy breve porque los agradezco a todos los más o menos y mis palabras las quería dedicar a ellas y a ellos. Así que viva la próxima y viva la próxima. Tanto nacional como internacional que se encuentra actualmente, que son muchas las disciplinas en el ciclismo, pero Asturias tiene representación internacional en maratón, en pista, en descenso de aguas bravas, en calle sur, y luego también hay otra disciplina que tiene representación como es el barco de agua. Son especialidades muy diversas que requieren de mucha dedicación y gran entusiasmo, pero todo esto sería posible si no tuvieran este tipo detrás, todos los deportistas sois capaces de hacer todo aquello que se os pide, que se os pide. Pero si no tuvieran este equipo de directivos, de entrenadores detrás, que muchas veces pasan desapercibidos, no se tienen en cuenta en el día a día, pero vosotros sois los valedores de esas dedicaciones que llevan a cabo directivos, entrenadores, amigos, padres, también fundamentalmente. Yo estaba ahora recordando los momentos en los que yo participé de un equipo asturiano, y uno de ellos que tengo muy presente es cuando vine a un encuentro selectivo para el equipo de maratón en el descenso de Sella, y como el club no tenía transporte, porque entonces no había prisionero, no había ahora, no había medios, pues tuve que venir en la Unestop desde Zamora hasta el Sella. Luego tuve la suerte de poder volver en transporte público. Bueno, pues también hay que llegar, pero un día entero venir a Sella a poder disfrutar de aquellas pruebas que eran selectivas para poder participar como equipo nacional. No me clasifiqué, pero bueno, altísimo, son 42 años los que llevo en el piragüismo. Estoy muy agradecido a todos los que me han acompañado durante todo este tiempo, y sobre todo lo bueno es que dejo muchos amigos a lo largo de todo este tiempo, y vosotros seréis el futuro. Todos los que estéis aquí recibiendo premios seréis el futuro, y la continuidad del piragüismo tendrá, creo, mucho más éxito de los que han tenido ahora. Es un deporte que está reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. El trabajo y la dedicación de todos y cada uno de los que forman la federación, yo creo que se ve reflejado en los resultados que se vienen consiguiendo internacionalmente, y creo que tenéis que estar todos satisfechos tanto de lo que hacéis aquí en nuestra comunidad como lo que se aporta al conjunto de España. Después de todo lo que se ha hablado, lo que han dicho, mucho más que puedo decir. Nada más quiero deciros que sea que los de Navarra, para agradecerles el esfuerzo que hay en ellos, que es el club más apartado que tenemos del resto de clubs, que siempre va a los lados. Entonces hemos seguido este año traer la bala, traer ese deporte aquí, traer a la familia del piragüismo a este club, a este ayuntamiento y a este entorno que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Desde esta federación, una felicitación a todos los deportistas, a los premiados y a las familias que nos acompañan en estos días de lluvia, de esfuerzo, que da igual que truene, un piragüista siempre está en el agua y entrena todos los días. Mucho más no puedo decir, así que felicidades a todos y muchas gracias por haber venido.